¿Qué tal? De nuevo aquí en Final Abierto, programa número 7 de este ciclo 2012. Hoy nos metemos con la política y el arte. Vamos a tratar de pensar con dos invitadas muy importantes que tenemos acerca de cuáles son los cruces de la producción artística, del producto artístico y este momento de repolitización que vive la Argentina. Entonces, Celina Guillén nos va a dar sus opiniones respecto de cómo es producir arte en una Argentina que se repolitizó. Luego va a estar con nosotros Andrea Fiorino, otra popular actriz de la ciudad de Rosario, muy popular a partir de haber hecho humor durante muchos años, de ser una excelente monologuista, también su mirada respecto de este proceso político intenso que vive la Argentina. No se vayan. ¿Qué tal? Final Abierto de nuevo aquí en el Café El Cairo, en el café de nuestros amigos, nuestra propia casa. Hoy metiéndonos con la política desde un lugar muy distinto, desde el arte. Nos acompaña hoy Elena Guillén, una artista de la ciudad, actriz, ahora también directora de cine, directora de un corto 4000 que ha tenido mucho suceso en el último tiempo aquí en la ciudad de Rosario, que ha ganado premios. Así que con Elena Guillén vamos a tratar de dilucidar esta cuestión del arte, la política, los compromisos, los no compromisos, la independencia. ¿Cómo estás, Elena? Gracias por estar. ¿Cómo vamos? Vamos muy bien. Me alegro. Vamos muy bien. Así que eso. ¿Cómo? Si tenés alguna reflexión hecha o si no intentás hacerla acá respecto de lo que significa producir arte en un contexto político. Esos dos planos, ¿se tocan o no? ¿Cuánto se toca? ¿Cuánto deben tocarse? ¿Cuánto te gustaría que se toquen? Siempre se produce un hecho artístico en un contexto político. Siempre estamos inmersos en un momento político. Que el momento político tenga características de mayor indiferencia respecto al campo social o que ponga más en discusión ciertos tópicos importantes de la política nacional, no quita que siempre uno esté produciendo en un hecho político. Lo que muchas veces sucede que en ciertos momentos políticos de indiferencia o de opresión, el arte, ¿cómo podría decir? El artista se ve obligado a velar su mensaje para no ser explícito. Claro, porque ante la explicitación puede llegar la censura. Las brujas de Salem. Es una obra de teatro que se escribe sobre la casa de los artistas en Estados Unidos en la época del macartismo, pero no puede ser obvia, porque si es obvia va a ser censurada. Entonces se crea todo un universo fantástico de ficción que es la casa de brujas en el 1500. Miller ubica ese tiempo y ese espacio lejano de manera de que su obra pueda ser vista. Pero el espectador que la ve sabe de qué está hablando, más allá de la anécdota. Creo que el riesgo que se puede correr en un momento político donde hay un discurso muy, muy explícito es caer en el obvio. Y el arte yo creo que tiene potencia en la medida que es sutil, porque la producción artística tiene que tener una gran libertad interior, porque de lo que habla una obra no es de lo obvio, sino que es de lo oculto. Y bueno, vos sos comunicador social, debes saber más que yo de esto, pero es como que, viste, el discurso político en general no tiene agujeros. Claro. El discurso político completa, dice lo que yo quiero escuchar o dice lo que yo no quiero escuchar, pero es pleno. El político que duda a uno no le gusta. El dirigente que duda. Bueno, a uno le gusta el dirigente que la tiene clara. El muy buen discurso político tiene sutileza y tiene enigma, digamos, porque deja algo abierto y ahí es donde construye por ahí la comunicación más poderosa. Pero ese no es el discurso político habitual. El habitual es como el que decís vos. Y es completo. Llano y completo. Sí, es bastante. No está el agujero.
Y lo más importante de la producción artística es el agujero, es lo que no está, lo que falta y es lo que completa el espectador. El espectador lo completa desde su ficción, desde su realidad, desde lo que tiene. Y cuanto más pueda completar el espectador, es más poderosa esa obra. Si vos ves el Guernica de Picasso, no es obvio. Vos tenés que descubrir ahí los restos. Vos decís, ¿por qué están estos cuerpos tan fraccionados? Bueno, después averiguá. Cayó una bomba en Guernica y destruyó todo. ¿Por qué está en blanco y negro? ¿Qué hay ahí tirado? Eso lo completa uno, con lo que tiene, con lo que vio, lo completa de una forma a los 10 años, lo completa de otra forma a los 40, de otra forma a los 70. Por eso es una obra de arte, que habla de un momento histórico y que toma una posición, porque decide retratar esa parte de la realidad. Picasso toma una posición al pintar eso. Nadie podría decir que Picasso y el Guernica no son una obra política por excelencia, digamos, ¿no? Sin embargo, claro, pero él prioriza su modo de manifestarlo, que es artístico. Y no es completo, está fraccionado, está incompleto, es el poder de la obra como arte. Ahora pienso, pasando a los modos de producción del arte, que son otra complejidad, ¿no? Porque los modos de producción y el financiamiento de los modos de producción son un tema siempre complejo en cualquier etapa. Vos que estás en eso seguramente lo sabrás. Digo, ahí el Estado, a través de distintas instituciones, interviene. Sí, más o apoya. Menos. Digo, cuando el Estado o una institución de Estado aporta, ¿no arrastra cierta, inconscientemente, cierta mirada? ¿Cómo el artista se puede preservar de que si me financia el Inca Nacional y entonces kirchnerismo, si me financia provincia de Santa Fe, vinerismo, si me financia? ¿Hay alguna manera de evitar eso o no necesariamente esto sucede? No sucede. Yo no lo siento en este momento. Yo gané un premio por un guión para un corto que se realizó, que se llama 4000. El jurado que evaluó ese corto lo hizo en forma independiente de quien emitía el dinero, que era el Ministerio de Innovación y Cultura de la Provincia de Santa Fe. Ahora envié otro proyecto al Inca. El jurado que va a evaluar mi proyecto son artistas. Yo quiero creer en eso, digamos. Yo no condiciono mi texto en función de que sea correcto o incorrecto políticamente para esta coyuntura, sino lo que es correcto o incorrecto en mi sentir como artista. Pienso que no, debe haber muchas cosas que están favorecidas por conveniencias partidarias momentáneas, pero creo que no es algo que esté como impregnándolo todo a eso. No, y creo que el apoyo hoy, el apoyo del Estado, tanto provincial como nacional, a la producción cultural es muy importante. Sí, yo creo que es notoria esa diferencia con respecto a otras épocas. Sí, no sé si otras épocas, con respecto a la época del menemismo, bueno, y podría decir de la época de la Rúa, porque, pero no sé de la Rúa cuánto estuvo. No puso nada. Después, porque en la época de cuando volvimos a la democracia y Alfonsín fue presidente, hubo un florecimiento cultural importante y empezó a haber destino de dinero para la cultura. Con el menemismo todo eso se enrareció mucho y eran todas muchas cuevas. Todas las instituciones públicas eran cuevas donde había gente, bueno, privatizando. Claro, como lo quisieron. Claro, se estaba privatizando, no se estaba apoyando la cultura. Hablemos un poco de tu laburo para ir cerrando. ¿Cómo fue esto de tu recorrido actoral a dirigir este corto que lo vi, me encantó, me parece muy creativo y bueno, tuvo premios y nada? Bueno, yo a partir de trabajar en cine y entrar en un set de filmación, tuve la sensación de que no me quería ir a mi casa, me quería quedar a vivir en el set de filmación. Gran problema. Entonces, allí empecé a decir, ¿cómo hago para vivir? Pero en tu casa estaban tu marido, tus hijos que te esperaban. Sí, pero el set de filmación me pareció un lugar maravilloso.
la construcción de la ficción y todos trabajando para eso. Entonces allí decidí empezar a formarme. Dije, ¿y cómo hago para estar en un set de filmación? Como actriz dependo de un director. De que me llamen. De que me llamen. ¿Quién me va a llamar? Los de acá, los de la derecha, los de la izquierda, ¿quién me va a llamar? Bueno, claro. No me voy a hacer amigo de uno para que me llame. Claro, claro. No va con mi forma de ser. Entonces empecé a estudiar en forma autodidacta para escribir guiones. Una vez que escribí los guiones, lo fui presentando, ganaba como el mejor guión para ser filmado y lo dirijo. Y así entré en el mundo cinematográfico, que es un mundo extraordinario, donde uno pone en juego la experiencia que tiene como actriz, la experiencia que tiene como narradora de ficciones y la experiencia de producción. Entonces son espacios muy, muy gratificantes. Y cuando ves la obra culminada, como esto, ¿qué hay en el sentido de pensar, bueno, cuando inicié esto, mirá cómo está hecho? Sí. ¿Cómo es? Eso es el arte, no hay certeza. Uno empieza pensando, fantasea, imagina, escribe, ya cambia eso en el imaginario de uno, convoca a los actores, ya los actores ponen una impronta, que genera otra realidad, la van transformando, después aparece una cámara que capta ese tiempo y después eso se va pegando, se va editando y se vuelve a cambiar y el producto final es el que es y ya uno no recuerda. ¿Cómo era al principio? No, no, o a veces puedo tener destellos, uh-huh. Pero siempre es más lindo lo que está ahora, porque también uno tiene la experiencia y la vivencia de haberlo hecho con otra gente. Y el cine es un arte netamente colectivo. Se necesita un equipo para hacerlo, si no, no se puede llevar a cabo. Se me ocurre, para ir terminando, Elenita, ¿hay alguna relación entre haber encontrado este camino del cine tan apasionante para vos con este momento de la Argentina? Y retomamos con lo anterior. Este momento en la Argentina, ¿cómo lo vivís? No, yo más que lo vivo como un momento de mi vida en el que, digamos, tengo 30 años de teatro y de decidir de dedicarme al arte. Los momentos políticos argentinos no siento este como que sea especialmente ni luminoso ni opaco. Lo siento como... Uno más. Tampoco uno más, ajá. Uno particular, que tiene para mí sus encantos y sus desencantos, pero no es algo que me esté cambiando a mí para mi producción. No creo que tiene que ver más con mi vida personal y la gente que me ha ido acompañando en este proceso. Y un poco el azar en la vida. No, la Argentina va a seguir creciendo, va a cambiar. En una época de mi vida tenía mucha más fe en la política. Me gustan muchas cosas que han sucedido en los últimos años, como son los juicios a los represores de la dictadura. Más se concretan y más me entristece y más me alegra que eso se produzca. Me entristece por lo que se va descubriendo, pero uno lee, se informa, se descubre, uno habla con los hijos y esa dictadura tan oscura tiene nombre, tiene apellido, tiene centros clandestinos de detención, tiene gente que operó ahí, había un proyecto político. Eso que esté, me parece maravilloso de este momento histórico. Y otras leyes también me parece muy importante. Gracias, Elenita. Bueno. Las novedades, el deporte, el espectáculo, la oferta y demanda en un solo lugar. Diario La Capital, siempre informando a la región. La Capital. Nos conoces,
Te conocemos. Bueno, muy conceptuoso lo de Elena Guillén. Me parece muy valioso lo que nos plantea respecto de lo obvio y lo sutil en la producción artística, cómo se construye un discurso político sin que sea un discurso político explícito. Bueno, la verdad que nos enseñó mucho respecto a esto que veníamos a buscar, los cruces entre arte y política. Ahora vamos a seguir con Andrea Fiorino, otra artista popular de la ciudad de Rosario, con mucho éxito en su monólogo de humor. No se vayan. Seguimos acá en Final Abierto, ahora con otra actriz de la ciudad de Rosario, Andrea Fiorino. Una actriz muy conocida, muy popular, monologuista, que ha hecho muchos espectáculos y que nos va a venir a contar qué pasa con esto que estamos tratando de indagar acerca de los cruces entre el arte y la política. ¿Cuál es su mirada al respecto? Hola Andrea, gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, un poco este programa lo dedicamos a eso, a pensar, a ver si nos ayudan a pensar qué pasa con la producción artística o con el arte en un país o en un contexto donde la política ha vuelto a tener un lugar de cierto protagonismo, quizás de manera algo sorpresiva, porque los que tenemos algunos años sabemos que vinimos de varias décadas donde parecía que la política había desaparecido o que no se iba a volver a más a discutir eso, pero bueno, de algún modo volvió. Entonces, como primera impresión, ¿qué sentís vos que pasa con tu público cuando vos producís en esa sociedad que ya ahora discute de política un poco, que si Cristina sí, que Cristina no, que Wiener, que esto, que todo esto que ha calentado la discusión en los últimos años? ¿Hay algo eso que vuelve en el hecho artístico? Yo todavía no lo he notado, pero creo que tiene que ver con esto que vos decías, de muchos años donde la política estaba prácticamente ausente y uno estaba desconfiado de las cosas políticas o no, trataba de no prestarle atención a eso. Y entonces todavía no noto que haya, en el teatro, al menos que es el ámbito que yo conozco, una tendencia más marcada a política o no. Por supuesto, sí hacemos política haciendo funciones, pero porque yo tengo la idea fiel y convincente de que hacemos política haciendo esto, haciendo todo. Todo hecho es político. Yo creo que sí, aunque parezca una cosa... No, cuás, pero no. Yo creo en eso. Pero no veo que esté algo así tan marcado. Por ejemplo, yo hace 2 años que estoy yendo a trabajar a México y allí el trabajo de teatro, que allá se llama teatro de cabaret puntualmente, es crítica social y política. Y me preguntaban en entrevistas si había alguna similitud con Argentina y yo al menos no la encuentro. No hay un ámbito donde todavía el teatro sea un elemento, si bien lo es, un elemento social para decir cosas y para tantas otras, pero todavía no veo que se haya implementado como una herramienta política. Me decías de esta experiencia en México, ahí los textos o la propia propuesta del espectáculo gira en torno a la crítica política, sí, me decías. Sí, en el teatro de cabaret. Uh-huh. Sí, yo voy específicamente a un festival de teatro de cabaret que se hace allá. Este es el 10º año que se hace y yo no hace tantos años que voy, pero sí, la crítica social y política es el teatro de cabaret, pero claro, con un pueblo que está pasando por cuestiones mucho más terribles de las que nosotros pasamos también, o sea, desde que está Calderón en el gobierno llevan 50.000 muertos, por ejemplo, entre otras tantísimas cosas. Ha sido horrible. Tremendo los asesinatos por tema de narcotráfico. Exacto. Ahora tienen elecciones el 1 de julio y bueno, vamos a ver, ¿no? Pero Calderón de todos modos ganó fraudulentamente, o sea que... el teatro se convirtió, el teatro de cabaret, como llaman ellos, en un elemento, ¿no?, de lucha. El cabaret es, no... Eso es lo que no veo yo. Acá en la Argentina. Todavía, no tengo dudas de que... Puede ocurrir. Siempre se dijo que la ciudad de Rosario ha sido en algún punto ingrata con sus propios artistas, en el punto de que
cuando la artista emigra y tiene algún éxito en otro lugar, especialmente en Buenos Aires, parece que ahí vuelve entonces un reconocimiento. Hay como una especie de mecanismo, sí, puede ser, no muy justo. ¿Vos lo ves así o no? ¿Cuál es tu experiencia? Creo que es un lugar común también. Creo que es un lugar común que se dice esto, lo de nadie hay profeta de su tierra, sí, y que es mentira. Yo creo que, y estoy tan agradecida al público de Rosario que me permitió durante 20 y tantos años estar ininterrumpidamente, a veces con poca gente, a veces con mucha, a veces en un bar así, a veces en un teatro. Pero digo, y siento que mis compañeros también y mis pares valoran lo que hago. No, no siento eso, pero sí es cierto que los rosarinos en general tenemos la mirada puesta afuera, ¿viste? Entonces, si a alguien le va bien en otro lugar, es como que mejor que le vaya bien afuera y no acá. ¿Y acá qué iba a ser? Claro. ¿Viste qué te dicen? ¿Acá qué va a ser? ¿Acá qué va a ser? Yo durante años, la gente me decía, ¿por qué no te vas a Buenos Aires? ¿Por qué no te vas a Buenos Aires? Porque no era mi deseo, no podía, bueno, por un montón de cosas. Y ahora es terrible, porque ahora que estoy vieja, me dicen, ¿por qué no te fuiste? Me lo dicen en pasado. Ni siquiera uno puede... ¿Pero cómo? Pero si me quería ir ahora, de hecho hace poco que... Ahora que nadie me lo dice, me estoy yendo, ¿viste? Y ahora capaz que te dicen, no te vayas. No, ahora no te vayas, ¿por qué no te quedas acá? Ya estás grande. No hay que escuchar todo lo que dice la gente. Claro. Volviendo a la cuestión de la política, digo, ¿cómo estás viviendo este momento? Yo digo, veo en la tele, un poco lo hablábamos antes de la nota, que los actores... ¿Toman partido o no respecto a los procesos políticos? ¿Cómo ves esa cuestión? ¿Te parece algo interesante? ¿Qué valoración haces esto de tomar cierto partido por el proceso político que se está viviendo, a favor o en contra? ¿Cómo lo ves a eso? A mí me parece muy bien que digamos qué sentimos, que opinemos con lo que estamos de acuerdo o no. Me parece bien. Yo creo que ya tuvimos demasiados años de silencio, ¿no? O de... que nos pretendían acallar. Entonces, me parece muy bien. Y si eso trae alguna consecuencia, porque hay actores que se quejan de que a lo mejor no los van a llamar de cierto... No, no pasa en Rosario, pasa en Buenos Aires esto. Pero bueno, está bien, porque es una postura que uno toma y me parece que las cosas están tan divididas que no, me parece sano además, ¿no? Porque hay algunos que dicen, bueno, no, el hecho artístico es como un hecho... Aislado. Y si uno lo politiza... Es que el hecho artístico puede estar aislado, pero no el actor o el artista. ¿No? Creo que la ideología... A mí me parece bien, habrá quien no esté de acuerdo. Yo un día puse algo en el Facebook, digo, que es la realidad que nos convoca a todos virtualmente ahora. Y alguien me dijo, una señora que ni conozco, ¿no? Alguien del público me dijo, yo no quiero saber. Ay, ¿qué? Como que se desilusionó. ¿Viste? Claro. Yo no quería saber. Usted tiene que actuar. Y a mí eso me parece tan... No sé, tan llano, tan pedante, bueno, además, de banal, su parte. Porque, sí, digo, ¿cómo no vas a querer saber? Yo quiero saber de la gente que admiro, de la gente que me gusta su trabajo. Me gusta saber. Claro. Aunque no piense igual que yo, ¿no? Bueno, me encantó, Andrea. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Y nada. Nos vemos la próxima. Bueno, fue un placer tener aquí, en Final Abierto, en el Café El Cairo, en esta séptima edición del año 2012, a dos artistas reconocidas de la ciudad, dos talentosas mujeres con una larga trayectoria, Elena Guillén y Andrea Fiorino. Nos contaron desde su perspectiva cómo son los cruces entonces entre arte y política en este momento de la Argentina tan intenso. Fue un placer tenerlas, creo que nos aportaron mucho y los esperamos entonces el miércoles que viene. Esto fue Final Abierto, muchas gracias.